Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.impoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es el BEP Project 112. Es el módulo de servicios, es la entrega número 14, ¿sí? Y vamos a hablar del tema que tiene que ver con la parte de eliminar. Eliminar un servicio cuando no lo requerimos. Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos. Bien, entonces vamos a entrar acá al BEP Project, nuestra aplicación. Ok. Una vez dentro, cargamos, se demora un poquito, ahí está, vamos. Entonces entramos a hacer una labor y vamos a buscar aquí Jiménez Carlos, damos un enter, 1, 2, 3, que es la clave. Estamos dentro. Entonces, en la parte de servicios, contemplamos que falta la parte de listar y la parte que se llama dar baja. Y obviamente el término agendar, pero agendar todavía no lo vamos a manejar porque para agendar hay que primero tratar un poco el tema de mascotas, ¿sí? Que todavía nos falta en la parte de mascotas. Bueno, entonces, para dar baja va a ser muy supremamente sencillo. Para dar baja, sencillamente, están presentes dos caminos, dos caminos. Concretamente, dar baja sería como listar, digamos, todos los servicios. Si nosotros tenemos en este momento en servicios 187 o 190 servicios, ¿sí? Entonces, podríamos verlos prácticamente a la vista, porque no tiene gran mayor cantidad de campos. Pero también podríamos elegir concretamente uno en especial. Si elegimos en especial uno como tal, entonces pues eso implica que ya tendríamos que situar, bueno, un cuadro combinado y elegir directamente el código por el cual vamos a eliminar, ¿sí? Entonces tenemos dos vías, tenemos dos caminos. Bien, vamos a hacerlo lo más sencillo, ¿no? Entonces para eso vamos a tomar la primera, que es donde listamos absolutamente todo lo que tenemos, todo, y ya a la vista, pues simplemente uno va y elige cuál es, y el que uno quiera elegir, lo ubica y entonces simplemente va a recurrir al mecanismo para poderlo borrar. Bueno, para poderlo borrar. Bueno, esa sería una, ¿no? Entonces, para eso podemos contemplar, tomar como recurso algo que ya tenemos construido, ¿no? Algo que ya tenemos construido. Entonces, sencillamente, para eso utilizamos las consultas de selección que ya teníamos construidas. Entonces, podemos coger CS Servicios 1 o la 2 o la 3. Entonces vamos a tomar la general, CS Servicios 1. CS Servicios 1. Ahí está. Entonces, como tal, esa junto con su formulario es la que vamos a operar. Bueno, entonces, aquí cojamos entonces de la 1 y vamos a sacar una copia de CS Servicio 1. Clic derecho, sacamos una copia, clic derecho, vamos a pegar, vamos a ponerle a esa consulta un nombre, que sería en este caso, quitamos el 1 y simplemente después de CS le ponemos el, le ponemos EL, ¿qué significa eliminar? CSEL.
Y lo que se encuentra detrás, que es copia de eso, se retira. ¿Listo? Quedando CSEL, servicios. ¿Listo? Una vez que ya tenemos eso, para el formulario hacemos la misma cosa. Para FMCS, servicio 1, sacamos una copia. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y vamos a ponerle un nombre a eso. Entonces quitamos el 1 y o sea, detrás de servicios ponemos EL, ¿sí? Bueno, puede ser EL o puede ser dar baja, ¿sí? Entonces, más bien sabe que dejémoslo en dar baja, DB. Mejor dejémoslo en DB, más fácil así. Bueno, entonces DB, ok. Y entonces en el otro, que era CSEL servicio, entonces vamos a cambiarle el nombre. Entonces vamos a cambiar el nombre. Y entonces acá, en vez de EL, 1 y 2, le quitamos, le ponemos B y B. ¿Qué significa? Dar baja. B, B. Bueno, ok. Entonces, ahora, si escribimos acá CSDB, nomás vamos a tener esos dos, porque la idea es que los nombres, cuando se asignan, pues en el momento de buscarlos en el panel de navegación sea rápido, ¿sí? Muy rápido, no nos vamos a confundir para nada. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el CSDB servicios? Clic derecho y vista diseño. Bueno, vemos que acá tenemos nosotros todos los elementos, ¿no es cierto? Estamos mirando todo. Entonces, todo esto lo vamos a retirar, ¿sí? Todo lo vamos a retirar. ¿Listo? Bueno, si nosotros vamos a hablar de los servicios que tenemos que retirar, serán solamente los que están marcados, no más, solo los que están marcados. Entonces, para eso, en el activo le ponemos menos 1, ¿de acuerdo? Menos 1, porque se van a dejar visibles únicamente los que están marcados, no más, ¿sí? Bueno, lo demás todo sigue igual. Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente los marcados son los que se van a ver. Clic derecho y guardar. Bien, vamos ahora a tratar el formulario. FMCSDB servicio. Entonces, clic derecho y vista diseño. Hay un botoncito por ahí que no nos va a servir, que es este primero que tenemos acá. Ese se va a eliminar. Y en el titular que dice lista servicios, consulta, entonces acá lista servicios general. ¿Sí? General. O lista general de servicios. También. ¿Sí? Para manejar un poquito mejor la semántica. Lista general de servicios, ¿listo? Y después de eso, entonces le ponemos acá dar baja. ¿Sí? Dar baja, ok. Una vez que tenemos eso, entonces este botón que está acá, esta imagen se va a despachar, esta imagen se va, ¿correcto? Se va esa imagen. Entonces, de acá, ¿qué tenemos nosotros? Que únicamente el registro que uno quiera eliminar es el que uno va a seleccionar. Va uno a seleccionar el registro y lo va a eliminar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para lograr esa parte tenemos que buscar un icono que sea más exactamente como una cestica, pero pequeñito, no muy grande. Pequeñito, ¿no es cierto? Entonces eso lo tenemos que buscar en la internet. ¿De acuerdo? En la internet tenemos que buscar. Entonces, para poderlo buscar, tenemos que buscar una imagen como la que queremos de una medida que son 20 por 25 por 25 píxeles. ¿Sí? Esa es la medida que vamos a ubicar. Entonces, esa medida es la de un cesto de la basura. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a guardar. Vamos a guardar un momento acá.
Aquí, en este punto, vamos a revisar rápidamente por la selección formulario cómo están los demás elementos. Entonces, vamos aquí a hoja de propiedades, nos vamos a formato. Entonces, en formato todo sigue siendo igual. Módulos, servicios y todos los elementos como tal respectivamente. El cuadro de control tiene que estar en sí, el botón de cerrar tiene que estar en sí, la barra de desplazamiento en ninguno, ¿sí? Perdón, la barra de desplazamiento sí estará en ambas, ¿no? Y la barra de minimizar y maximizar en ninguno, centrado automático sí. Bueno, y en la parte de datos revisemos en datos. Entonces, entrada de datos no, permitir agregar no. ¿Listo? Ok. Donde dice otras eventos, bueno, ahí no hay nada. En otras, emergente, modal no. ¿Listo? Modal no. Bueno. Entonces ya esa parte está. Bueno, entonces vamos a buscar ese dibujito, ¿sí? De la cesta. Entonces para eso nos ubicamos en Google. Quiero recordar que, bueno, si usted maneja algo CorelDRAW, bueno, puede mejorar notablemente ese icono. Entonces vamos a poner acá icono. Eliminar. Entonces, el que yo quiero es algo así como este, ¿no es cierto? Como este o este, pero entonces aquí toca buscar uno muy supremamente pequeñito, ¿sí? Muy pequeñito. Este también nos puede servir. Yo recuerdo que tenía uno como este, pequeñito, ¿sí? Entonces lo voy a revisar dentro de mi listado, que yo creo que sí lo tengo. A ver, vamos a echar una mirada. Yo lo tengo en el de la lavandería, lo tenía en el de la lavandería. Bueno, entonces para poderlo fabricar, entonces es así. Nos vamos a controles, nos vamos a remitir a imagen. Entonces en la imagen vamos a pintar un cuadrito, puede ser así, de este tamaño. Así está bien. Ahí está bien. Y entonces acá yo buscaré ese dibujito. Yo creo que lo tengo por acá. Echa a ver por acá. A ver, imágenes. Imágenes, tipo producto. No, no lo tengo por acá. Entonces vamos a mirarlo en inmobiliaria, a ver. Ay, Dios mío. Miremos entonces aquí, echemos para atrás y miremos aquí en el 16, a ver. Establecimiento educativo, voy a dar acá. Imágenes, imágenes por acá, ¿ves? Por acá, echa a ver, yo lo debo de tener por acá. No, acá no lo tengo. Entonces echemos aquí al establecimiento comercial a ver si aquí lo tenemos. Imágenes del proyecto. Encontré este que está como preciso. Bueno, ahí se puede apreciar.
Ese está perfecto. Incluso acá vamos a tratar de extenderlo un poquito más. Extender para que nos quede mejor. Ahí. Bueno, está perfecto. Es la cesta de basura, ¿sí? Inclusive acá, si nosotros lo miramos un poquito mejor con nuestro magnificador. Ahí vamos a poderlo mirar mejor. Ahí está, así es. Ese es. Bueno, está ese. Aunque bueno, como tal, pues uno va eligiendo lo que uno quiere, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Que elegir lo que uno quiera, no lo que yo imponga, ¿sí? Bien, ya lo encontré. Ahí está. Este está mejor que el otro. Entonces, este por lo menos tiene más apariencia que el otro, ¿no? Bueno, entonces, una vez que se tiene este, lo que sigue es cuadrar el código que le vamos a dar respectivamente a este. Entonces, aquí accionamos y nos vamos a ir a la hoja de propiedades y en eventos le vamos a generar el código. Ahí está. Entonces, lo que se encuentre atrás, por ejemplo, todo esto se borra, porque no se necesita. Esto también se borra. Y acá entonces escribimos lo siguiente: do cmd.runcommand, ¿sí? Accmd select record, ¿sí? Select accmd, accmd select, ¿sí? Select. Y a ver, select record, este sería barra espaciadora. Entonces, una vez que ya ese está, entonces, ¿qué pretendemos hacer cuando hemos seleccionado ese registro? Do cmd.runcommand. Entonces, ahí le pondríamos accmd, sería delete, ¿no? Delete record. ¿Sí? Se selecciona y una vez que selecciona ese registro se borra. ¿Correcto? Al borrarse, entonces, cuando se borra, se va a generar un concepto que diga MSG voz, MSG voz, espacio entre comillas, y le diremos su registro se dio de baja SAT satisfactoriamente. ¿Sí? Satisfactoriamente. Bueno, BB information, coma, entre comillas, aviso, raya, get, project y cierre comillas. ¿Listo? Es decir, el registro se da de baja y después de eso tiene que salir en un enunciado que diga efectivamente que así se dio. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando ya eso se logre, sencillamente, después de esa parte, entonces él tiene que simplemente refrescar. Entonces, para refrescar, correcto, para refrescar, podríamos también... Podríamos decirle acá después de esa parte, decirle me punto refresh. ¿Sí? Refresh. Refresh, refresca, actualiza, etcétera. Bueno, entonces guardamos y se cierra. Entonces, aquí hemos aprendido a manejar la instrucción select record con delete record, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá hacemos un clic derecho, le decimos guardar, clic derecho, le decimos cerrar. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es conectarlo en el menú, ¿sí? En el menú de servicios. Entonces, F,
M, menú, servicios. Ahí está. Clic derecho, vista y send. Entonces, acá donde dice dar baja, vamos a llamar aquí por evento, al hacer clic, vamos a llamar, generar código, aceptar. Entonces, ahí le escribimos docmd.openReport, open for, perdón, entre comillas, fmcs, dar baja, servicios. ¿Listo? Dar baja, servicios. Guardamos y salimos. ¿Ok? Y recordemos que este fmcsdb servicios, ahí como está, ese es el que va a quedar llamado en dar baja, ¿de acuerdo? Bueno, guardamos acá y salimos de acá. Esto es acá, vamos a escribir panel principal, ahí está. Entonces vamos a tomar labor. Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3. Y entonces, al entrar aquí a servicios y al entrar aquí a dar baja, entonces, ¿qué tenemos? En este momento acá, la lista, pero entonces, ¿por qué la lista está mostrando los que no están marcados? Y, o sea, muestra los que están marcados y me está mostrando los que no están marcados. ¿Sí? Los que no están marcados. Entonces, vamos aquí a cerrar, vamos aquí a hacerle un clic derecho, vamos a decirle vista diseño, y eso es por qué, porque simplemente el origen de registro no lo tocamos, no lo tocamos, ¿ves? Entonces el origen de registro no se tocó. ¿Qué tenía que estar en el registro? Pues simplemente la consulta que tenía que estar ahí era CSDB servicios, ¿listo? Ya está. Ahora sí, guardamos y cerramos. Si volvemos a tomar rumbo, pues ya ahí aparece, ¿no es cierto? Ahí aparece, ¿ok? Bueno, algo que nos faltaría por hacer acá es como generar un conteo de cuántos servicios exactamente hay, de que cuando se borre ese número también inmediatamente cambie. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar esto un poquito, ¿no? Acá esto pues está como, está el diseño. Entonces retiremos el diseño. Listo. Acá esto lo seleccionamos y lo bajamos. Ahí está bien. Y acá, entonces simplemente este elemento, vayámoslo a, llevémoslo hacia la derecha. Ahí está bien. Vamos a poner aquí un cuadro, un cuadro de texto acá. Ahí. Le decimos organizar, aquí le decimos apilado. Ok, ahora lo que hacemos acá es ponerle un colorcito. Desde aquí usamos la escoba y listo. En este espacio, acá vamos a escribirle total registros. Total registros en el sistema. ¿Sí? En el sistema de servicios. ¿Listo? Ok, bueno, entonces quitamos ese registro, ese diseño ya, seleccionamos y lo quitamos, y entonces esto lo vamos a mover a la derecha. Ahí está bien. Y ahí entonces este elemento le vamos a decir acá que cuente solamente lo que está indicado acá. Entonces, para eso nos vamos a diseño. Ahí hemos seleccionado el cuadro de texto. Vamos para diseño y vamos para
hoja de propiedades y nos vamos para datos y nos vamos para el origen del control y activamos acá el generador de expresiones y ahí vamos a escribir igual, ¿sí? Cuenta, ¿no? Y asterisco y cerramos con paréntesis y eso es todo. ¿Listo? Suficiente. Bueno. Entonces acá esto lo vamos a alinear a la derecha, ¿correcto? Y le decimos guardar y cerrar. Bueno, vamos a volver otra vez a mirar. Servicios, dar baja. Actualmente él dice que hay 46. 46, ¿no es cierto? Pues como ahí hay de todo, hay vacunas, hay belleza, hay adiestramiento, ¿no es cierto? Hay cirugía, hay extra consulta, hay domicilio, hay hospedaje, hay peluquería, ¿no? Entonces, cualquiera de los que están ahí, por ejemplo, miremos acá, a ver, castración gatos, por ejemplo. Vamos a mirar eso, ¿sí? Castración gatos. O cesárea gata y cuidado neonatal. Bueno. Entonces, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Se selecciona el registro, ¿no? Este, ahí. Y en este momento, este es el que yo voy a eliminar. Entonces, yo le digo acá, clic. En este momento, como ya se eliminó, ¿no es cierto? Entonces, ahí le digo que sí. Ya dice 45, ¿sí? El aviso que acaba de salir se podría excluir simplemente activando un mensaje, activando un mensaje que corresponde a Set Warnings, ¿se acuerdan? Set Warnings. Ese se puede activar para que no tenga la persona que eso, sino simplemente eliminó y ya. Pero dése cuenta que el botón, cuando está accionando, el mensaje sacó el enunciado advirtiendo a la persona que se va a borrar. La persona le responde sí y de inmediato lo hace. ¿Y qué pasa luego? Refresca. Mientras yo me pare en cualquiera de los registros, no va a suceder absolutamente nada porque no se puede borrar. Solamente se puede borrar cuando yo toque este botón, es cuando se va a borrar, ¿de acuerdo? Otra cosa que también vemos que el botón debe tener es que cuando uno pare acá, el botón debería mostrar una alerta, ¿no? Que diga, dar baja registro, ¿no? Como para que la persona sepa, ay, ese botoncito hace eso, ¿sí? Eso también es importante. Por ejemplo, clic derecho, vista diseño, clic derecho, cerrar, clic derecho, cerrar. Entonces, eso es otra cosa. Cuando toquemos el botón, hoja de propiedades. En otras, en donde dice texto de ayuda del control, ahí, uno le escribe dar baja a registro. Para que la persona sepa, ¿no? Que ese botón hace esa clase de operación. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros lo cargamos, ¿sí? Si yo me paro acá, ahí va a decir dar baja a registro. Otra cosa también que tenemos acá nosotros que hacer es que, por ejemplo, esto de acá, organizarlo de menor a mayor, ¿sí? Ahí está, de menor a mayor. Bueno, entonces hay 45, entonces cada vez que se retiramos uno, esto va inmediatamente de manera automática a cambiar. 45, es decir, 44, etcétera, ¿no? Va a ir haciéndolo así, bueno. Listo, mis amigos. Entonces, ya hemos aprendido algo nuevo. Algo nuevo hemos aprendido en este video. La parte de listar que nos queda pendiente la vamos a tratar en otro video. Cerramos acá. Cerramos aquí. Acá le decimos que sí. Y bueno, mis amigos, solamente me queda decirles que muchas gracias por la sintonía que ustedes me brindan. Gracias también por la atención que le dan a los videos. Me siento satisfecha con que el material que yo produzco día a día les pueda ayudar a cada uno de ustedes para poder crecer,
Recuerden que cuando uno crece en conocimiento, tú estás aumentando en valor tu activo. El conocimiento en los seres humanos es un activo que en el futuro, dependiendo de las acciones que uno haga, lo puede convertir en un ingreso, en un ingreso pasivo, ¿sí? Es decir, un ingreso pasivo quiere decir que tú lo dejas y él solito en automático va incrementándose, ¿sí? Va incrementándose. Entonces, eso es lo interesante. Y además, que donde tú estés, si tú estás, por ejemplo, en un país como Costa Rica, allá es donde usted puede aprovechar al máximo lo que está aprendiendo acá. Si usted está en Guatemala, igualmente. Si usted está en alguna zona de México donde muy poco se explora todavía estas herramientas, usted tiene un nicho impresionante para trabajar. Recuerde que tiene algo muy importante para trabajar, amigo, amiga. No desista. Perseverar es importante hacerlo. Si usted persevera, usted alcanza. Si usted mira estos videos desde el principio hasta el final, créame que yo no me voy a equivocar. Usted es mucho lo que va a aprender con ello. Hay que contar con harta paciencia porque, por ejemplo, vamos a decirlo así. El proyecto Empresa XX tiene 3 semanas de transición para trabajarlo. El proyecto Sector Hospitalario tiene 4 semanas para trabajarlo. Ya vamos por 7. El proyecto jurídico tiene 3 semanas. 3 semanas. ¿Sí? Entonces ya vamos por 10 semanas. El proyecto que tiene que ver con establecimientos comerciales tiene exactamente 13 semanas, más las 10 semanas son 23 semanas. Ahí ya tiene usted lo de un semestre. Si usted adelanta el estudio del proyecto educativo, tiene 10 semanas. Si usted adelanta el proyecto de la parte financiera son 5 semanas, entonces ya estamos hablando de 15 semanas. Si usted adelanta el proyecto de la lavandería, son otras 5 semanas, ya tenemos 20 semanas, ¿sí? Es decir, usted ya con todo eso ya tiene el conocimiento de un año, de un año. Si usted adelanta el proyecto de la inmobiliaria, que son exactamente 7 semanas, ya tenemos ahí. Exactamente 40 y algo más esto, como arriba de las 54 semanas, y estamos trabajando lo de la veterinaria, que llevamos actualmente 10 semanas, estamos en la semana 11, entonces estamos hablando de aproximadamente lo que es hablar de un estudio de un año y medio. Es lo mismo que hablar de 3 semestres, óiganlo bien, 3 semestres de información. Que yo pienso que en ninguna parte, yo me quito la cabeza, como dicen dicho por ahí, me quito la cabeza, que de seguro en ninguna parte tienen un temario tan extenso como el que yo tengo, ¿sí? Y ahí estamos aplicando muchas cosas porque es mucho lo que se puede aprender. Adicionalmente está eso, las soluciones prácticas, que contemplan prácticamente casi lo de 2 semanas, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de videos que hay, todo eso, con eso usted, mejor dicho, queda súper completamente pulido, tanto así que si usted lo logra, está completamente empoderando su conocimiento y, una cosa mejor que todo, lo está potencializando. Todavía en el mundo hay muchas, pero muchas personas que necesitan que uno les ayude solucionando problemas a diario en las empresas. Hay empresas donde ni siquiera sistematización hay y requieren de eso, ¿sí? En nuestro gobierno colombiano han expuesto casi que o sea, de manera obligatoria que todas las entidades grandes, medianas, pequeñas deben de tener un sistema para la facturación de sus productos o de sus servicios, ¿sí? Hay muchos que se remiten a la nube porque no tienen otra forma de hacerlo,
Pero que imagínense si, por ejemplo, nosotros los que somos desarrolladores de Microsoft Access tuviéramos la posibilidad de tomar ese nicho y sacarle harto provecho a eso que estamos aprendiendo. Usted, en menos de nada, si maneja bien la estrategia, si se da a conocer, lo puede lograr. Le voy a dar aquí una estrategia para teletrabajar en función a esto. Óiganlo bien. Usted prepara una splash page o land page o página de aterrizaje, esa es la palabra en español, y a través de ella usted trata de concentrarse en hacer una sola paginita, una sola más, una no más. Se concentra y anota todo lo que usted ofrece, todo lo que usted hace. Si usted está desarrollando en Access, entonces usted escribe: yo soy desarrollador de Access, soy una persona que estoy sumergida en el mundo del diseño, de la experiencia de usuario. Así se llama lo que nosotros hacemos, diseño de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque creamos software. Entonces, una sola cosa, pone sus datos inmediatos, como pueden ser su teléfono, si tiene celular, su WhatsApp, su correo electrónico, que es importante, y de pronto agréguele a eso una imagen donde usted habla de su concepto, ¿sí? O donde usted ha hecho algún trabajo en especial, grabe algunas cosas de su trabajo, algo que usted realmente sepa hacer bien, grábelo. Un solo video, no necesariamente tiene que ser tan grande. Un video por ahí de 7 minutos, de 5 minutos como máximo, ¿no? Lo graba y lo sube a YouTube. Y entonces simplemente en ese land page o splash page lo ancla. Es una sola paginita. Y luego, ¿qué hace? Póngala a trabajar en un sitio especial que se llama visitasgratis.es. Visitasgratis.es. O si no, otra que se llama Easy Hits 4U. Usted podrá conocer de Easy Hits 4U porque yo hablé de ese tema a través de las estrategias para teletrabajar que están dentro de mi canal en una lista de reproducción de mi canal. Usted puede mirar ahí eso y ahí usted se va a enterar de cómo es el trabajo de Easy Hits. Pero yo que lo estoy probando, puedo satisfactoriamente decirle a usted que sí funciona porque rota la página, le da tráfico a la página. Entonces, una sola paginita, usted la podría hacer, ¿sí? Igualmente, si tiene alguna duda o algo, pues aquí yo estoy lista, le puedo asesorar. Obviamente que la asesoría que yo le vaya a brindar por esos conceptos tiene precio, ¿sí? Pero no es tampoco muy grande. Yo cobro por ese asesoramiento solamente estaría cobrando 50 euros si estamos en la Unión Europea y $89 si estamos en lo que es América del Norte o Centroamérica o Suramérica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí les dejo para que ustedes lo sepan. Muchas gracias y esperen el próximo video de Vet Proyecto Veterinaria. Vamos a seguir hablando un poquito del módulo de servicio, pero ya lo que nos falta es muy poquito porque tenemos el tema de listar. Muchas gracias y hasta pronto.